Vamos a empezar, pues, la lección quinta. Esta quinta lección tiene por título El futuro que estamos haciendo. Toda prospección del futuro debe partir siempre de que el tiempo es indiviso. Esto quiere decir que el pasado y el presente y el futuro no solamente son entre sí subsidiarios o solidarios, sino que uno es la continuación del otro y que no se puede dar uno sin los otros dos. En Jaspers, Origen y Meta de la Historia, a partir de la página 153 en la edición que tengo yo, encontrarán, los que quieran meterse en el tema, una gran investigación filosófica sobre lo que es el futuro. Yo diría que si la línea del tiempo se divide en tres partes, se corre el peligro, precisamente por la terminología, de entender que estas tres partes están cortadas entre sí. Y entonces se pierde toda prospección, de tal manera que, dejando de lado el pasado y el presente, el futuro se nos presenta como algo que se nos viene encima, irremediablemente, como un destino. Y quizá al hablar aquí tuve la impresión el sábado pasado de que la forma mía de hablar indicaba quizá que el futuro está escrito en algún sitio, como decían los estoicos. Es un sino, es un destino que no se puede evitar de ninguna manera. Esta impresión, si la causo, la quiero corregir ahora mismo, absolutamente la niego, como diremos hoy. Pero sin embargo, como las formas de hablar de la humanidad, desde que hablamos, siempre han partido de estos datos, pasado, presente y futuro, incluso los verbos se conjugan por pasado, presente y futuro, es difícil, al hablar, no caer en el error humano ancestral, primitivo, si se quiere, o primordial, por lo menos, de dividir las cosas. Pero, como voy a decir ahora, y es lo fundamental de la lección de hoy, no se pueden dividir. Empezamos por el futuro adrede, ya que la lección trata de él. El futuro está aquí. Si no hubiera presente, no habría futuro. El futuro, por tanto, no es algo que está ahí frente a nosotros y que, como cuando viajas, vas al encuentro de la meta y si no tienes cuidado, encima chocas con ella. No, no está ahí el futuro, no está ahí, está aquí. Estamos haciendo el futuro. El presente no es más que la fabricación del futuro. Así como el presente no es más que el resultado del pasado. En otras palabras, pasado, presente y futuro son categorías, como decía Kant, típicamente humanas, que en realidad no existen. El tiempo todo ya no existe tampoco, más que como una categoría, una medida del movimiento. Mucho menos existen, por tanto, estas realidades. Y repitamos, como el lenguaje nos lleva a la tentación inevitable de que las tres cosas tienen tres nombres diferentes, podríamos pensar que las tres cosas son diferentes. Pues no, es método solamente, es metodológico emplear las palabras. El pasado, como diremos ahora enseguida, está en el presente igual que el futuro. En realidad, el presente, si algo hemos de decir, es el que no existe. Meditemos un poco, que es fácil. Y seamos heideggerianos. Si algo existe, es el pasado y el futuro, como real, que tampoco lo es, ¿eh? Pero por lo menos, metodológicamente se puede decir así. El pasado, sí, está allí. El futuro, está allí. Lo que no existe es el presente. El presente no existe. Ejemplo. Cuando yo pregunto, ¿qué hora es? Cuando tú me respondas, ya no es la hora de cuando yo he preguntado. Entonces, ¿qué es el presente? El presente es lo que se nos va de las manos, lo que no es nada, lo que se diluye inmediatamente. No es posible jamás hablar y contestar en el mismo presente.
Cuando tú me contestes, lo que tú me contestes es el futuro de lo que yo he preguntado. Cuando tú haces un proyecto en el presente, pero lo haces por inmediato que sea para un futuro. Luego, el presente no es más que la fugacidad, es el tiempo que se escurre entre dos realidades, digámoslo así, pasadas o futuras. El presente no es nada. Claro que del futuro se puede decir igual, puesto que no es más que un presente de mañana, y del pasado se puede decir lo mismo, pues que es un presente de ayer. Bien claro. Luego el tiempo ya lo hemos pulverizado. Bien, hace falta. Está pulverizado el tiempo. Ya está. El tiempo no es nada. Y no podemos decir, pues, que están como bloques, aquí el pasado, aquí el presente, aquí el futuro. Y que encima digamos que el presente es, por lo menos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, este es el presente. Claro, como mañana nos morimos, como el pasado no es nuestro, no lo hicimos nosotros, estamos erradicados del pasado, pues vivamos el presente. La inmensa tontería del hombre epicúreo, del hombre que se cree que el presente es algo que tiene en las manos, que lo va a explotar. Y no se da cuenta de que al pensar y decir, muy bien, pues yo me dedicaré a explotar el presente, ya se ha terminado, es que ya no lo puede explotar. El presente en que él habla ya no lo puede explotar, porque apenas termina de pensar, ya está en el futuro de cuando hablaba. No puede explotar nada, el presente no se ofrece para nada, no sirve para nada. Bueno, lo pulverizo adrede. El presente, pues, no es nada. ¿Y el futuro? Vamos a poner un ejemplo. Para entender presente, pasado y futuro se puede hacer de mil maneras. Es lo bueno de la filosofía, de pensar las cosas desde diferentes ángulos, puesto que la verdad tiene caras infinitas y la filosofía ha inventado solamente unos ángulos para enfocar estas caras. Cojamos dos palabras, la tradición y el progreso. ¿Qué es tradición? El mensaje del pasado. Las alforjas del pasado. El pasado viene a nosotros, o está allí, con unas alforjas llenas de experiencia humana, de riqueza humana, de nuestros abuelos, de las cavernas primitivas, de los primeros pescadores, de los cazadores de hombres, de los animales que devoraban a nuestros abuelos. Todo esto viene en la experiencia humana, en nuestro genotipo ya, alforjas llenas. Esto es el pasado. El pasado viene a nosotros, o nosotros venimos del pasado, pero la palabra tradición nos dice que el pasado viene lleno. ¿Y progreso qué es? Progreso es la tradición pasada al futuro, o si se quiere, la experiencia del presente. Ven ustedes que poco se sostienen las palabras. La experiencia del presente proyectada al futuro para que con el presente nos enfrentemos con el futuro, o mejor dicho todavía, para que con el presente fabriquemos el futuro, puesto que el futuro no está en ningún sitio prefabricado. Tradición y progreso. ¿Pero y qué es tradición? La historia se ha estado matando para definir esta palabra, y hoy mismo la juventud, por ejemplo, está abdicando, abominando de toda tradición. En tanto nos liberaremos, en cuanto nos liberemos del peso, de la opresión o de la cadena que nos ata al pasado. Por tanto, seremos libres en cuanto rompamos la cadena de la tradición. No queremos saber nada con nuestros padres, nuestros abuelos y menos con los tatarabuelos. Y esto nos sobrecoge, nos da terror. ¿Cómo pueden romper con la tradición? Y es que los que invocan la tradición, la invocan al revés. Es que la tradición, los valores de la humanidad, el habla, la escritura, la honradez, el sentido del mañana, todo esto es tradición. Si rompemos con la tradición, rompemos con la riqueza humana. Empezamos a vivir desde el taparrabos primitivo. Para el futuro repetimos la historia en círculo y no avanzamos jamás. Y los tradicionalistas los tenéis ahí, aferrados al pasado, de forma que no hay quien los mueva. Por eso reaccionan tan violentamente los jóvenes. Es fácil aclarar una cosa con una idea feliz. Y como se ha pensado ya tanto en la humanidad, aquí hay una, la de Chesterton. La vamos a comentar para entendernos y para seguir metiéndonos en la cuestión del tiempo y sobre todo del futuro que proyectamos. Chesterton decía, tradición no significa que los vivos están muertos, sino que los muertos están vivos. He corrido mucho, adrede, lo repetiremos. Tradición no significa que los vivos están muertos, sino que los muertos están vivos. Es una frase feliz y además es definitiva.
Cuando se ha cogido la frase, no hace falta comentar más. Si yo invoco la tradición para decir a mi hijo, has de ser como tu abuelo, he matado a un vivo. El abuelo está muerto, y si mi hijo ha de ser como el abuelo, pues ya lo he matado al hijo, ya lo he enterrado. Tradición no significa que los vivos están muertos, sino que los muertos están vivos. Yo le digo a mi hijo, toda la riqueza de tu abuelo y tatarabuelo y todo esto está en ti, y eres responsable tú del depósito. En otras palabras, en ti viven todos tus muertos, parte de ellos. Parte empieza a caminar desde ellos. Luego, tradición significa que los muertos están vivos, que todo el pasado vive dentro de nosotros. En otras palabras, tradición significa que el pasado es presente. Toma. Y claro, es que un presente sin pasado no es nada. Si el presente no es nada y encima no tiene pasado, es el hueco absoluto, el vacío. En cambio, si el pasado está en el presente, sí que tenemos ya la explicación. Significa que no se ha caminado en vano, que todo lo que se hizo ayer o antes de ayer o hace 2 millones de años se ha ido acumulando genéticamente en los genes y después en fenotipos y en experiencias personales, se ha ido acumulando en cada uno de nosotros. Luego el pasado no está ahí. Está en el presente, o no es nada. He aquí la idea de la tradición. Tradición significa que los muertos están vivos. Los muertos significan nuestros muertos, que son los mismos para todos, metámonos en la sombra de la historia, y significa toda la experiencia humana, la historia humana, la cultura humana, las emociones humanas, el hambre, sudor y lágrimas de 2 millones de años de experiencia humana. Todo esto está en el presente. No se ha perdido nada. Esta es la palabra tradición. En otras palabras, es tremendamente rica la idea de tradición. Erradicar la tradición, abominar de ella, significa desprenderse de todo lo positivo de la humanidad. Decía que entender la palabra evita muchos problemas. Debemos ser, por humanos, tradicionalistas. Toma. So pena de que no seamos humanos. Claro, es que si rompemos la tradición humana, estamos en el animal prehumano. A ver, si no tenemos tradición, ¿dónde estamos? En la célula primitiva, en la supercondensación de hace 5.000 millones de años, la primera materia que estalló, ahí estamos, si no tenemos pasado. Esto quiere decir que se enfocan mal las cosas por cuestión de ideas de tiempo. Quizá ustedes están pensando que esto es demasiado elucubrado, demasiado alemán pensar así, pero yo pienso que está lleno de enseñanza. Por eso le damos vueltas. Ahora leeremos unos textos de Toynbee a la luz de estas luces y veremos cómo se pueden entender y se deben entender estas realidades de forma que no sean conflictivas. Hoy la humanidad está dividida entre pasados y futuros, entre tradición y progreso, si se quiere llamar así, sin darse cuenta de que las cosas no se contraponen, sino que son condición una de la otra. Así pues, si todos los muertos están vivos, esto que es la tradición, significa que todos los muertos no han pasado en vano, que todo lo que pensaron e hicieron se ha acumulado en este momento en lo presente de la humanidad que somos nosotros. Ahí están nuestros muertos, somos tradicionalistas. Pero viene la otra pregunta. Si tradición significa que los muertos están vivos, significa que todos los muertos que viven en mí están vivos en mí para algo. Aquí está el futuro. Por tanto, el futuro próximo de mi abuelo era X. El futuro próximo de mi padre era X. El futuro próximo mío era X. Pero el futuro de la humanidad es el mismo para todos. Desde que empezamos a caminar los humanos hasta que lleguemos a la meta, el futuro siempre es el mismo. Lo estamos fabricando. Con la ventaja de que cuanto más cerca del fin estamos, que estamos muy lejos todavía, no hay que ser apocalípticos, acabamos de aparecer en la humanidad, en la historia, los humanos, cuanto más cerca estamos de la meta, más experiencia tenemos, quiere decir, más pasado tenemos, quiere decir, más densidad de presente tenemos, quiere decir, más dueños del futuro somos. Eso debe quedar claro. Luego, cuanto menos pasado tenía el hombre, menos denso era el presente y menos dueño era del futuro. Por tanto,
Si cualquiera de nosotros rompe con el pasado, no tiene pasado. El presente empieza a fabricarse, no tiene datos para fabricar el futuro. Así pues, remedio infalible para el fracaso es romper con la tradición. Esta es la predicación de la tradición, ¿verdad? Absolutamente. Todo lo contrario. Solamente los que son tradicionalistas tienen garantías para el futuro. Los que no invocan la tradición no nos pueden conducir a ninguna parte. Los que invocan la tradición son aquellos que no están dispuestos a renunciar a nada del pasado para tener el máximo de datos para el futuro. Por tanto, cuando una persona es tradicionalista, que significa que lleva con temblor de alma dentro de sí todos sus muertos vivos, este es dueño del futuro. Cuando uno invoca la tradición, queriendo decir que con su mano estrangula todo su pasado, este no tiene garantías de futuro. Pero también se puede hacer de otra manera. Cuando uno invoca la tradición para decir que él ha de ser como sus abuelos, este se ha matado el presente suyo. Tampoco puede hacer futuro. Tengamos pues cuidado. La tradición debe invocarse como algo vivo siempre. Y cuando se habla en historia o se habla en sociedades religiosas de tradición, suele invocarse un pasado, pero como punto de referencia al cual el presente tiene que transportarse. Error mayúsculo. Aquí está el fracaso de las culturas y de las religiones. Cuando se invoca el futuro como único punto de referencia, sin ningún depósito o despensa de reservas del pasado, se va al encuentro de él rompiéndose la cabeza. Cuando se invoca el futuro como reserva, el pasado como reserva para caminar hacia el futuro con garantías, es cuando se construye el futuro. Bueno, espero que esta definición de Chesterton nos haya valido. Si quieren otra mayor redundancia, yo ahora ya me pierdo en paréntesis, pero a veces conviene ilustrar las cosas. Recordarán ya ahora desde otro ángulo que el primer día les invoqué a Bernardo de Chartres, el gran especialista en Aristóteles. Cuando sus alumnos un buen día admirados le preguntaban: maestro, ¿cómo hacéis para saber tanto? Este hombre dio la definición de tradición, queriendo evidentemente. ¿Cómo sabéis para saber tanto? ¿Cómo hacéis para saber tanto? El maestro podía haber dicho, pues, hijos míos, codos. No lo dijo. Esto no lo dice jamás un sabio. Bernardo de Chartres, que sabía la verdad, contestó: somos enanos sobre espaldas de gigantes. Esta es la definición de tradición. Yo soy un enano, pero por enano que sea, si logro ponerme sobre las espaldas de mis abuelos y tatarabuelos, por enano que sea, veré más que ellos. Ahora, si me pongo y los ignoro, si no tengo abuelos y soy enano, no veré nada más que la punta de mi pie. Y aquí la tradición. Tradición es que no tiene mucha importancia el presente, lo que tú seas. Si te sabes colocar sobre la fila de todos los humanos que te precedieron, por enano que seas, verás más que todos ellos. Ves por encima del muro ya lo que ellos no vieron, porque aun siendo gigantes, fijarse que bien dicho está, aun siendo gigantes estaban muy bajos. Bueno, pues se trata sencillamente de aceptar la tradición. Sin tradición, un gigante es enano. Con tradición, un enano es gigante. Ya no ofrecerá mucha dificultad lo de tradición, ¿verdad? Tradición es dinámica. Es dinámica. Es, de otra manera, se pueden decir de otras maneras. Tradición es el futuro. El futuro es aquello que empezó a edificarse cuando se empezó la aventura. La tradición es el futuro, no el pasado. Tradición es todo el esfuerzo del caminar de la humanidad hacia una meta, el futuro. Los que han leído a Toynbee, yo les quiero leer un trocito para comentar, sencillamente para comentar. En la página 23, esto es ruptura con el pasado, ruptura con el pasado, es el título, ¿eh? No quiere decir que hay que romper con el pasado, ruptura con el pasado, le lleva a Toffler a unas meditaciones que dicen así: el mundo de hoy
es tan distinto de aquel en que nací como lo era este del de Julio César. El mundo de hoy, el 79, es tan distinto del año 30 como lo era el año 30 del tiempo de Julio César. En 40 años se ha corrido lo que en 2000. La distancia de Julio César al principio de este siglo es menos larga que la desde el principio de este siglo hasta hoy. ¿Y esto significa ruptura con el pasado? Si se mira en estas categorías, sí, pero también se puede mirar de otra manera. No es ruptura con el pasado en el sentido de que corremos mucho, sino que es ruptura con el pasado de tal manera que si en el pasado se necesitaban siglos para hacer algo, ahora en años esto mismo se puede lograr. Otro ejemplo. Se puede observar que si los últimos 50.000 años de existencia del hombre se dividiesen en generaciones de unos 62 años, habrían transcurrido aproximadamente 800 generaciones. Desde hace 50.000 años han pasado 800 generaciones, han pasado más, pero para el método va bien. Y de estas 800, más de 650 habrían tenido las cavernas por escenario. De manera que en una fila de 800 generaciones, 650 vivieron inalteradas en las cavernas primitivas. Solo durante los últimos 70 lapsos de vida ha sido posible, gracias a la escritura, comunicar de unos lapsos con otros. Solo durante los últimos 6 lapsos de vida han podido las masas leer textos impresos. Solo durante los últimos 4 ha sido posible medir el tiempo con precisión. Solo durante los 2 últimos se ha utilizado el motor eléctrico. Y la inmensa mayoría de los artículos materiales que utilizamos en la vida cotidiana adulta ha sido inventado dentro de la generación actual, que es la 800. ¿Ven ustedes cómo se dispara la línea de progreso o de velocidad en el progreso? Por tanto, el tiempo no significa prácticamente nada más que una medida muy susceptible de ser corregida constantemente. Vamos a ver todavía otro ejemplo. La aceleración actual puede dramatizarse con el simple relato del progreso de los transportes. Se ha observado, por ejemplo, que en el año 6000 a.C., el medio más rápido de transporte a larga distancia era la caravana de camellos, con una velocidad media de 12 km por hora. 1600 años a.C., con el invento del carro, se elevó la velocidad máxima a unos 30 km por hora. Tan impresionante fue este invento, y tan difícil de superar esta velocidad, que 3500 años más tarde, cuando empezó a funcionar en Inglaterra el primer coche correo en 1784, este solo alcanzó un promedio de 16 kilómetros por hora, hace 200 años. La primera locomotora de vapor, fabricada en 825, alcanzó una velocidad máxima de 20 kilómetros. Esto es un consuelo para la Renfe. Y los grandes barcos de vela de la época navegaban a menos de mitad de esta velocidad. El hombre tuvo que esperar hasta la década de 1880, no hace 100 años todavía, para conseguir, gracias a una locomotora de vapor más avanzada, la velocidad de 150 kilómetros por hora. La raza humana necesitó millones de años para alcanzar, por tanto, esta marca. Sin embargo, bastaron 58 años para cuadriplicar este límite, ya que en 1938 los aviadores superaron la barrera de los 600 kilómetros por hora, y al cabo de 20 años se duplicó este límite. Y en los años 60, aviones cohete alcanzaron velocidades próximas a los 6.000 kilómetros, y cápsulas espaciales circunvolaron la Tierra a más de 35.000 kilómetros por hora. La raya que en un gráfico representase el progreso de la última generación saldría verticalmente de la página. Ustedes se dan cuenta, solamente mirando las velocidades,
cómo hemos corrido. En los últimos 10 años nos hemos dado más prisa que en 2 millones de años. Se puede seguir meditando sobre el tema porque resulta que lo que el hombre primitivo todo junto, todo lo que la humanidad primitiva junta, caminó en toda su vida, lo he caminado yo ya, solo. Cualquiera de nosotros. Hemos hecho más kilómetros que todos nuestros abuelos juntos, si hemos viajado un poco. Porque ellos se podían matar caminando, terminaban derrengados y habían caminado 40 kilómetros. Y últimamente, se puede afirmar que en realidad yo vivo en el centro de la historia conocida. En otras palabras, que cualquiera de nosotros en este momento somos el centro de la historia. Cuando yo nací, habían pasado más o menos el mismo número de cosas que han pasado desde que nací. ¿Ustedes se dan cuenta de la afirmación? Desde que yo nací, han pasado tantas o más cosas que habían pasado antes de que yo naciera, desde que el hombre era. De otra manera se puede decir todavía. Si cogemos el mundo actual, el 90% de sabios de categoría que ha habido en toda la humanidad son contemporáneos nuestros. Pero nos damos cuenta de lo que significa esto. Los sabios, como antes no tenían relaciones, conexiones posibles, los grandes sabios eran sabios relativamente, pero sabios admirables, sin duda. Pero es que lo que pasa es que hoy fabricamos sabios a ritmo aceleradísimo. Los grandes sabios de la humanidad son en un 90% contemporáneos nuestros, y es verdad. Pero bueno, es que el saber avanza precisamente gracias a las conexiones que podemos hacer con datos compulsados por el saber. Por tanto, nunca ningún humano tuvo a disposición los datos que tenemos hoy cualquiera de nosotros a través de la información, de la falta de fronteras precisamente, o de la aviación, o de la televisión, o de la comunicación directa. Así pues, como ustedes ven, el futuro no se nos viene encima. Está en nuestras manos como una posible fabricación gracias a los datos que tenemos del pasado y a los datos que tenemos del presente. Recordando que si sumamos todos los datos del pasado, no nos darán la categoría y profundidad de los datos que tenemos en el presente. Por tanto, si yo sumo todo lo que heredé con lo que desde que nací me ha sido dado, me encontraré más o menos en medio. El pasado produjo poco porque los humanos tenían que entretenerse cazando el mamut y digiriéndolo, no quedaba más remedio. Y el presente, como ya la digestión y la caza no son demasiado problema, sino en ciertos lugares, el hombre puede pensar y encima puede comunicar con todos sus compañeros y contemporáneos. Así pues, el futuro no es un desafío. El shock, como vimos el otro día, no es un desafío en el sentido negativo, es un desafío en el sentido que se nos presenta, si así queremos decirlo, como algo que sí, con los datos que tenemos del pasado y del presente, es algo que se nos presenta de una envergadura, de una dimensión incalculable. Nunca la humanidad ha tenido frente a sí, repito para entendernos que no es así, nunca la humanidad ha tenido frente a sí un futuro tan inmenso, porque nunca la humanidad tuvo un pasado y un presente tan denso. ¿Ven cómo el futuro es hijo del presente y del pasado? El futuro es de incalculables dimensiones, justamente porque tenemos incalculables datos. Pero ahora quitemos la palabra. El futuro se nos presenta como... Quitemos la palabra. El futuro no se nos presenta como... El futuro no está en ningún sitio. El futuro está ya en el presente. Si el presente es hijo del pasado, el futuro es hijo del presente. El futuro lo estamos haciendo nosotros. Es un error mayúsculo del estoicismo que todavía dura entre muchos de los humanos de creer que los dioses tienen escritas las páginas de la historia y que el hombre va al encuentro de estas páginas empujado por la misma historia del pasado y el presente. Es un error. No es verdad, el futuro no está escrito en ningún sitio. El futuro lo hacemos nosotros. El futuro, por tanto, no es un desafío,